all over the world. So many of us thinking this war would be our rite of passage, our great adventure. Let me tell you, it was no adventure. Don Pepe. King Miller is counting on us! Hello, guys. Use the MG, sweep the ground! Keep going, driver! That's our fly, boys! Escucha. Keep your eyes on the ground, son! Dímelo, dímelo. Espérate, esta mierda, sabes que el USB este, el conector este se va. Bueno. Me compré otra, pero subida para atrás. Oye, Pepe, ¿se fue? Espérate, que estoy aquí arriba poniendo los gustos para adelante, mierda, eso. ¿Ahora qué? ¿Aló? Dime, dime, dime. ¿Y por qué subo ya allá? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, me escucho, tío. ¿Pero por qué me escuchas de allá? Mira, espera, voy a desconectarme y volverme a entrar porque yo te escucho de los speakers en mi computadora, no de... Hola. Ahora, oh, perfecto. Ay, me voy a comer todavía mejor, pero eso es mapa. Vamos a ver. Y para encontrar un servidor, yo tenía un 6. Pues. Sacarle con un flash ese, y después yo, yo lo hago contigo, lo sacamos rápido. True equalizer. Sí. No, no, yo voy a ponerme. Yo si él no lo va a hacer, me pongo. No, ya lo hice solo para nada. Sí. Yo hice la al principio, la mitad. Espera.
estaba hablando con Jaceo, que está ahí, porque está haciendo el live stream, ¿no? Ya el público no se vea. No, ¿eh? Pero no es fácil, ¿no? ¿Eh? Que no es fácil, no es fácil. No, no, no. Oh, yo lo hice, pero yo no me acuerdo. Es una vaina más que en Valentín, con el pelo. Pero lo hicimos por YouTube. ¿Por YouTube? ¿Por YouTube lo estás haciendo? Ah, bueno, tú vas a YouTube ahí, pone la resolución, no sé cosas, pone tal... No, necesitamos un programa. Después del código. Ahí el programa se llama... No, es barrio, es barrio. Yo bajé uno que se llama OBS. Ah, no. ¿Y no bajaste que te dio... que te dijo él? Every once in a while, we push hard enough that the light breaks through the clouds. No sabía. Como que no, si es porque me lo dio un programa que te bajaba. Just out of reach. O sea, no me dio ninguno. Yo tuve que buscarme una. The war is the world. And the world is the war. But behind every gunside is a human being. We are those people. We are the jaded. And we are the naive. Tengo un spin, por eso mismo, porque yo sé que fue... es muerte. No, me sabe decirlo él, le estoy esperando. El día 4. No, el día 4 es tu cumpleaños ahora, ya que sí, tú me dices, ¿verdad? Voy a ir a la fea, voy a ir a la fea, porque yo voy a estar cerca, bastante cerca de adulto. Ya juguemos para la fea. Ah, para la vea está buena, bro. Sí, bro, me gusta. Yeah. Tengo unos socios por ahí. Me voy a quedar en casa de socios. As ¿sí? The old empires ¿sí? Struggled to assert themselves, the entire world was caught in an inevitable cataclysm. The war covered the globe. Old empires and new worlds. Old ways and new ideas. Oye, todavía sí. All of mankind fought. The 100 big ideas marched off no, into the war to end all wars. Tengo mirándome el live it was stream consuming ahí, us si all, había, ¿no? And there was no end in sight. Before I got to Europe, I'd never seen an aeroplane in real life. High above, they twisted and turned like flocks of birds dancing. There was a romance surrounding pilots. These new... Oye, Valefi, ¿cómo lo encontraste? Pero anda sin comprar, ¿eh? ¿Y te dice mi cuchucho? Oh, wow. No está metido para los multiplayer, ¿no? A ver cómo están los mapas nuevos ya. ¿Eh? ¿Aló? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que no estás metido para los multiplayer. A ver cómo están los mapas. No, 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 se acabó de entrar ahora mismo. Estaba haciendo lo de... seteándolo el live stream, ¿eh? Left to bet, you idiot. ¿Y de los cars quiénes están allá? Ni cero, no entraba ahí. That's rich. ¿Ni sabes? Oh. Oh, why the hell not? I've got you beaten anyway. What have you got? Ven, este que ahora fue a comer, manda linga. Wipe your mouth, Blackburn.
That wasn't supposed to happen. But you know, I'll be taking that plane anyway. What the bloody hell? You lost, I beat you! Mm. The thing is, Rackham, it's a very beautiful aeroplane, and you're kind of a jackass. I beat you fair and square, goddammit! Stay the hell away from my kind! Oh, you bastard! You can't do this to me! I beat you! I beat you! My name's Clyde Blackburn. I'm a pilot and a gambler. I'm George Rackham! I'm George bloody Rackham! Listen to me! You bastard! Keep off my aeroplane! If you asked me to name my biggest fault, I have to tell you, I'm just not a very honest person. Aerox. Oiga, hola, vio. Hola. El uno. ¿Qué es eso? ¿Quién habla ahí? Jacobo. Ya, breve. Oye, qué vuelta, vio. Oye, no, gracias, vio. Aceres, mira. Pero me lo mandan. No, no hay claro. ¿Qué pasó, Nero? Oye, Pepe, te estoy esperando y arreglé ya. Sí, Pepe, estamos esperando hace dos horas aquí, bro. Sí, pero yo estoy viendo a mi novia, así que aguanten. Ahora que sí, ¿cuánto falta para que se acabe? Está viendo la móvil, bro. Bristol was everything it was advertised to be. Pure joy to fly. ¿Estás poniendo dos en YouTube ahí? Crisp, sunny day. Sí, o sea, everything. Oye, ¿por qué se oye tan extraño, Javier? ¿Tú compraste nuevo de audífono eso? Seguro, Pipo. No lo quité. Lo cogiste, te lo regalaron una moja. Oye, la computadora nueva le salió $10. Qué bueno, Vilo. Si le enseño a los clones que le dice ahora... ¿Me dice Pepe? No, yo no le voy a hacer más caso porque yo fundo la computadora haciéndote caso. Le he dado esto, le he dado lo otro. No, loco, mira, le he metido el token a... ¿Tú sabes que le metí el overclock a... ¿A todo? Le metí al monitor, bueno, él viene con el overclock a 180 de velocidad, con 144 o 180 al monitor. Un predador es... De los 800 Hz. Sí. Anda. De eso, los predadores, estos que los monitores, estos de los Hazard. Tienes que meter el 3D ahora. Ah, el 3D o Wabar Company, ¿sabes? El 3D, pero también da un dolor de cabeza. Oye, no sé por qué que el 1 ahora estoy matando una pila, bro. Oye, ve acá, ¿qué golaje? Dime cuánto lo tiraste, 5 y pico, ¿no? ¿El qué? El procesador, el CPU, ¿cuánto lo mezcló y le tiraste? No, el CPU no, el GPU es que le terminé porque me quedara ahora. El procesador tenía destruido hace rato ya. Oh, ¿a la tarjeta? A la tarjeta la estaba estudiando ahora, pero el CPU no es bueno, de verdad. ¿Sabes? Pero por el software o por tú directamente por el programa. No, por el programa, el programa de ASUS. Ah, bueno, pero eso es fácil, eso te da tres opciones y marcando, Javier. No, yo lo hice custom. Ah, bueno, entonces lo hiciste tú mismo. No me copias, porque mira, la MCI, ellos vienen uno, la IABAR tiene uno. Cuando yo tenía la 1080, ¿te acuerdas? La 1080 era EVGA y esa, y venía el Precision. Hey, ese. Bueno, yo lo hice... No, pero yo lo estaba haciendo con ASUS. Ajá, pero yo te estoy explicando... Bueno, cada tarjeta ahora están viniendo los software, ¿tú sabes? Sí, que tú lo bajas del internet o de la misma página. Yo estaba usando el Afterburner. ¿Sabes que con el Afterburner no me bloqueaba bien entonces? Yo no sé usarlo, pero yo le estaba diciendo a Judy los otros días, le dije, tiene que explicarme porque no, yo lo hice con el Afterburner. No, a mí no me funcionó muy bien. A mí no me, hay algo que yo no hago bien ahí que no me funciona, no sé si no, es. Ajá. No me dejaba overclockearlo a lo que yo quería, ¿entiendes? Le subiste corriente. Ah, porque tenés que subirle la corriente, ¿verdad? No, a este yo no lo subí al cliente, nada. Entonces, porque esto viene en un modo que dice silencio, un modo que dice gaming y el otro que dice overclock.
ya vienen así, el WhatsApp viene de, tú lo bajas de la página, ¿entiendes? La marca abre el programa, lo instala y ya. Corto, yo no hice corto. Ajá. Bueno, yo en la 1070 le hice el lower clock, la tenía chillando, la tenía con el lower clock, no la tenía con el gaming. Y esta tarjeta, yo la ella normalmente viene que a 60 grados es cuando se prende los panes. Sí. Igual que esta es la 980 Ti que tengo yo, la Gigabyte. Ajá, entonces esta, ¿cómo se llama esto? Se prende las luces, tienen. Se prende los fanes a 60 y se prenden a 100, bro. Y a la temperatura me quedan 65. Sí, no te baja, sí. No te sube ahí. 61, no te sube ahí. 62. Pero el overclock lo hiciste tú, pero ¿cómo? Lo hice yo porque tú viste que ella viene con un profile, ¿verdad? Claro. Ok, yo creé el profile mío. Ajá. Lo hice yo solo. Sí, pero crear el profile tuyo es como que tú cliqueaste lo que el programa te dio y le pusiste Javierito, va, y ya, y lo guardaste. Ese es el profile, Javier. No, creé uno nuevo. Ella viene con el de game. Ah, okay, entonces tú hiciste el tuyo nuevo. Ok, ahí ya está copiando. Eso es lo que te dije. Ella viene con el gaming, con el OC, el overclocking. Ajá. Y otro, y el silent mode, creo que te dije. Y ya sabes que, así como yo siempre lo hago para las tarjetas, yo no soy muy bueno para tarjetas, para videos, mira, las memorias y los CPU, yo soy bueno porque yo le he dado tremendo cuero a eso, ¿entiendes? Años, yo esto mismo lo tengo ahora a 4.6, 4.4 y así. Yo soy bueno, el problema es que como yo tengo esto, no, y te practicas. Lo vas practicando y cogiendo experiencia con los años, igual que yo. 20 minutos, 20 minutos estamos, 20 minutos. Y el AMD es... Dale, Pepe, dale. Ajá. El AMD es fácil de estudiar, me viejo. Claro. Pero yo las tarjetas no son muy buenas, le estaba diciendo esto, yo digo, yo lo hago por el programa mismo este que tú tienes, ¿entiendes? ¿Entiendes? La 1080 y le puse un buen... Claro, un buen cool, pero el programa que tiene Udi, el Afterburner ese, hay que saber, para que no te vaya, como deciste, tiene que tener idea de lo que estás haciendo, vaya, los videos que yo he visto en YouTube. Sí, bro, porque tú vas subiendo y también tienes que probarlo, tienes que abrir un programa y testearlo a como una hora. No, pero así mismo lo hice yo con este. ¿Oh, sí? Claro, yo fui a probarlo con el Heaven Benchmark. Oh, abriste el programa, le dije. Claro, tú tienes que abrir el programa y ponerte a testearlo ahí con eso, ¿me entiendes? Y tú lo vas subiendo y le vas dando power, ¿me entiendes? Hasta que te da un crash. Cuando te da crash, entonces ya tú sabes que tienes que darle más voltaje o lo que sea. Ahí, exacto, eso mismo. Sí, pero ¿qué tiempo estuvieron haciendo eso? Tienes que estar un par de horas fácil, ¿no? Pero ya a la vez que ya lo seteas, ya olvídalo, ya está seteado, ¿me entiendes? Sí, bueno. Me metí toda la tarde enero, toda la tarde me metí yo en eso. Por eso te digo, yo el programa este, le pongo gaming y le doy aplicar, ahí a la el overclock. Y cuando me... Sí, pero ahí no le haces todo el rendimiento que tú necesitas, ¿no? Claro. O sea, cuando estoy 10 a 3 hoy. Okay. ¿En qué? ¿En el multiplayer? ¿En el multiplayer, pibe? No, estoy jugando single player, man. No, el multiplayer, el Battlefield 1, 10 a 3 estoy metiendo ya. Fíjate, ese 4 es un descaro, no hubo más 4 es... 4 está mejor esta hora. Claro, veo, yo no juego más el 4 eso. Es bueno, pero aquí tenemos muy buen gráfico, eso sí te digo, man. No, yo voy a esperar. Yo no espero nada. Ese 4 es el juego más descarado que he visto yo en mi vida. Sí, está lleno de hackeros. Fíjate. Pero no es ahora. ¿Algo? No ahora. No, yo hace rato. Aquí en este nadie está hackeando. Fíjate eso. Nadie está hackeando aquí. Porque se ve la gente que no hackea. ¿Entiendes?
No, el problema es que la gente le cuadre, ¿entiendes? No quiero, tú sabes, gastar una plata, tienes ahí un huevo y por pues, último yo lo juego. No, no, pero pregúntale a Yubi, gráfico de juego este. Sí, yo lo sé, yo jugué el lápiz y jugué el beta, yo jugué los dos. A mí me mandaron los dos la clave. Acuérdate que el 4 era 2014, eso está atrasado ya. No, no, el 4 a mí nunca más. No te digo que cuando salió Hardline, yo y el cabo nos vivo para Hardline. Lo que te lo compró, ¿cómo se llama este? Lo tenía Ale, lo tenía Mateski, lo tenía varias gente, pero lo dejaron de jugar, muchos no le gustaron, ¿entiendes? Entonces nos quedamos yo y Cao solo, ¿entiendes? No, no, pero este sí, este compra todo, bro, que este está enfocado. Y ya Yugi lo compró. No, guau, no está malo, ahora, guau, no está malo. Entonces salió el Division. No, 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 te estoy diciendo a alguien cuando salió Division, tremenda huya, todo el mundo, tremenda bicho, todo el mundo para allá. Y nadie lo empezó a jugar, ya se me murió, ¿entiendes? Entonces, no quiero que me pase lo mismo con este. No, pero Battlefield no hacer, Battlefield es Battlefield, bro, fíjate eso. Oye, lo que pasa es que a la gente no le gustan los cambios. Si la gente lo que pidieron fue cambios, precisamente sí, creo que lo hicieron así. Claro, pero yo lo que vi la gráfica buena, lo que no vi el beta y el alfa, que yo jugué, lo vi ahí como, no sé, más o menos. Este sí, juego pero, estaba. Pero era porque era el beta del alfa negro, porque WoW se ve bueno ahora. Sí, se ve bueno, papá. Y la 1080 de ustedes, fíjate que la 980 mía. Yo no tengo 1080 ya. Ah, ¿tú no tienes la 1080? No, te mediste el programa ese y empecé a sacar y tenía el procesador mío, no era muy weak. Sí, después claro, vaya, después, es más, la 980 Ti que yo tengo ahora, también. Pues, también va por abajo también. También por abajo. Así ahora, que pero la 980 solo, no la 980 Ti. Pero enero, te voy a decir algo más. Decían que las armas, resulta que los aviones estos tienen cohetes, bro. Pero en el beta no tenían cohetes, era la ametralladora nada más. Tiene cohetes, tiene todo. Okay, ¿viste? Los aviones tienen cohetes, bro. Sí. ¿Te acuerdas que en el beta era tiro nada más? Era ametralladora, pinga, eso todo el tiempo. No, bro, no. Eso tiene cohetes, bro. Eso, con estos cohetes, créeme que me vuela cualquier tanque. Ah, no, sí. Imagino. Oye, que te digo, Pero, entonces, ¿qué hiciste? ¿Diste la 1080 para atrás? Sí, para atrás, me llenó la plata. Y la I-70 la había vendido, ¿no te acuerdas? Y me compré, oye esto, porque te ando localizando hace rato, buscándote. Háblame. Cuando Judy me, bueno, te doy las gracias de todas formas, pero cuando Judy me pasó el link, ya yo tengo instalada la 980 Ti. ¿Me copias? Y yo te estaba buscando para eso mismo, para hacerlo, pero ya la tengo aquí ya. Ahora dije, anda, venga, ayer lo antes cuando Judy me lo dio, que lo pongo, veo que todavía no veo. Entonces, fíjate esto, puse la 980 solo y sí me funciona. Puse la 970 sola, me funciona. La puse en Esalai, me funciona. La 980 en Esalai, me funciona. Ahora, la 980 Ti, dice que es demasiado. Porque es más fuerte de hacer, más de corriente y más de la IABA que yo tengo esta ahí. Entonces lo que hice fue comprarme porque ya tengo el programa, ya yo fui buscando lo que me convenía. Entonces, Anero, mira esta talla, tú mismo puedes reparar el avión manejando el avión. Sí, aprieta la X. Eso está aprieta la X. Sí, la X ya, y me lo manejas. Ya, pero tienes que tener cuidado porque te mareas y vas para abajo, para arriba, entonces te cae. Tienes que coger, ponerte en el medio, cuando estés en el avión. O en el, ¿cómo se llama? En este, el helicóptero ese, como en la mierda esa. Uy, uy. En el plano. Hola. Este es un sí que metí aquí, está amiga ya. Para que sepa. Bueno, ¿sabes cuando me tiré? La RX480, me metí dos. Ah, te tiraste dos, Andy. Sí, Andy. Por el mismo precio de la 980 que yo tengo. Dos. Y sabes qué, si vas a YouTube, la RX480 ND hace lo mismo que una 1080. Y el programa que tú me mandaste, lo puse y me dice, usted todos los jueves no tiene cráneo.
Así mismo me dice. Usted ni protesta, así me digo, ni proteste, que todo lo va a jugar en mucho. Perfecto. Sí, sí, olvídate de eso, tío. La RX, la 480. Están dos patas, ¿eh? Dos patas, ajá, dos patas y 20, 240, ¿no? Eso fue que yo me quedé con la 180 esta, porque a mí me pasó el mismo calibre. Si yo le pongo ahora una 1080 a esta, pasa lo mismo. Es por gusto. Es lo que yo le decía a Yubi, Yubi, yo lo tengo, pero que lo ponga en ultra y todo, pero yo sé que... El Yubi no, porque el Yubi, el procesador que tiene es un caballo. Es un caballo. Y su motherboard y todo. Mi procesador no llega ni a 1600. Le estaba diciendo yo a Yubi. Yo le dije, Yubi, entonces tengo que comprar un motherboard. Para esto me compro un equipo completo, man. ¿Qué equipo completo? Ya. Ahí es donde la gente se pierde todo. ¿Entiendes? Un procesador como... así atrasado, le ponen una tarjeta adelantada y ahí es donde se quema. ¿Y sabes qué, Javier? Ahí. Buscando, porque ayer lo andé buscando yo hasta que tú me pasaste el programa, pero lo andaba buscando. Y con un programa eso que lo debo tener aquí, y el procesador mío es bueno, me daba la cantidad de puntos. Un Benchmark, eso, un programa eso que no me acuerdo cómo se llama. Me da los puntos de. Ajá, me da los puntos de procesador, me da los puntos de la tarjeta, me da los puntos de mi, ¿cómo se llama? Del disco duro mío, ¿sabes? Sólido, me da los puntos de cada cosa. Y entonces te tira contra el internet comparación. Y el mío me dio el CPU mío me dieron como 8 y pico. Es bueno que llegue a 1000, el mío tiene 8 y pico. Porque ahí ya ahí está el mío un i7 2600K y mejor que el mío está el 67. El mío es 2600K. Pero el 67 es parecido. 700K parecido, está en 68, está en 70. Pero ellos me dieron 8 puntos, 8 clavos. No, no, no he dicho que estoy malo. No, sí, te explico. El pobre es que te está haciendo, ¿entiendes? Sí, ya, facilito, yo con la tarjeta, fíjate que le... Yo andaba loco, decía, coño, de Yuri, pero escriba esto, yo creo que él no se acuerda, por la última vez, hablamos. Estábamos en TS, lo veía ahí, una cosa por la otra, no sé qué pasó, que nos pusimos igual y después Javier se piró. Ya, ahí va acá, no lo he visto más que estos otros, dile a él que me lo mande, estos otros, estamos todos. Porque yo lo sabes los planes que ya había virado la 10. La 1080 para atrás. Ya estaba haciendo ya los cambios. Sí, ya hice los cambios. No, la tengo. Se fue ayer en la noche. Ya me vienen esta semana. Hacer ese, me salió lo mismo que la 345. Me salió la 360. Lo que te digo es que se calienta más la temperatura. Sí, corren caliente. Yo tuve la Andy antes. He tenido varias Andy. Yo tengo todo estudiado, todo. Fíjate que yo cambié hasta el monitor, ¿sabes? Yo tenía el monitor mío. Y yo cambié hasta el monitor. Yo tenía el monitor ese de 27 pulgadas con 2160 y 1440, corriéndolo a 144. Y yo dije, también voy a meterme uno más chiquito. Me metí uno de 24, este Predador, este de 24. 1090, ese, no, 1020 con 1080. Pero de B a 144 y me lo estoy corriendo 180. Bueno, no, nada, se vuela. El mío más en línea porque la tarjeta tira mucho. Eso es lo próximo que tengo que cambiar la... Sí, que te quite que y que sea GMCS. Yo quisiera comprarme un Becky, bro. ¿Cuál es un Becky? De los Q-Men, eso, los Q-Men. O sea, los Q-Men son buenos. Todo lo que hacen son para huevos. Son los Q-Men. Son gaming monitor, bro. Gaming monitor.
Yo tenía uno antes, lo tenía en 3D todo, y jugaba 3D. We'll get medals for this. We weren't even supposed to be there. When the commander sees these...